Bueno, hoy es el último capítulo del libro de Primera de Samuel capítulo 31, y lamentablemente, pues, el libro como tal termina con la muerte de Saúl. Digo lamentablemente, porque todos hemos leído tristemente de la vida que Saúl escogió, el camino que él decidió seguir apartado del Señor. ¿Ve? Hemos visto cómo fue ungido, seleccionado como rey, ¿verdad? Y cómo él decidió seguir sus propios intereses antes de los intereses del Señor. Y aún así, pues el Señor siempre es bueno. Y como es el cierre, pues todos saquen una hoja que vamos a presentar el examen, ¿no? En la clase final. No, no vamos a sacar una hoja, pero sí voy a empezar a preguntar, ¿ok? Por lo menos podría decir, ¿de quién era hijo Saúl? Hagámoslo rápido para que sea interactivo. De Cis, era hijo de Cis. ¿Y cuántos años reinó Saúl? 40. En una parte dice 40, en otra parte dice 42. Debe ser, a veces reinaban en un sector y no en otro, ¿no? ¿Y de qué ciudad era Saúl? No, era de la tribu, pero de la ciudad donde vivía o el pueblo donde vivía. Me imagino que no. Bueno, habían ciudades grandes, ¿no? Pero Gibea, Gibea. Muy bien, muy bien. La gente, yo no le di la respuesta, por si acaso. ¿Y cómo era él físicamente? Era el más alto de los hijos de Israel y era bien parecido. Igual que yo, somos igualitos, ¿no? Bien parecido y alto, ¿no? Ajá, me identifico. Ok, entonces vemos a lo largo del primer libro de Samuel la vida de Saúl. Y en el capítulo 9, Saúl sale. ¿Cómo comenzó la historia de Saúl? ¿Por qué Saúl se encontró con Samuel? ¿O cómo se encontró? ¿Qué pasó? Buscando las asnas que se le habían perdido a su papá, ¿verdad? Y luego él se consigue con Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Pero me invita a comer. Ajá, y luego lo unge. Samuel le unge. Lo designa como rey, ¿no? Luego en el capítulo 11 tienen una batalla contra los. Por ahí. Contra los amonitas. Y él los vence. Él los vence, ¿verdad? Luego de esa batalla, Samuel sale y lo confirma públicamente. Este es el rey, este es el hombre. A pesar, y en esos capítulos vemos cómo Saúl era un hombre íntegro. Fue humilde, no tenía aspavientos de que había sido ungido. Después que cuando él vence a los amonitas y Samuel lo reconoce públicamente, nunca faltan decimos en Venezuela, los chupamedias, ¿no? Mira, ¿dónde estaban los que estaban hablando en contra de Saúl? ¡Vamos a matarlos! Y Saúl dijo, no, 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 no ha pasado nada. Era un buen hombre. Era un buen hombre. ¿Ve? A pesar de que Dios había desaprobado la manera como el pueblo de Israel había optado por un rey, Dios escoge a este rey y este hombre era bueno. Lamentablemente, se empezó a desviar. ¿Por qué? Porque antes de la batalla contra los filisteos, Samuel le dice, espérame 7 días que vamos a, antes de la batalla. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Lo esperó? Tal vez ese fue el punto de quiebre. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció sacrificios él, porque vi que el pueblo se me iba, dijo. Y cuando Samuel dijo, locamente has hecho, es una expresión que aparece varias veces en la palabra, ¿no? Locamente has hecho, ¿verdad? Ese fue el punto de quiebre. Y de ahí en adelante, Saúl no levantó cabeza, no se recuperó, no restableció su comunión con Dios, sino fue
lamentablemente, en una espiral descendiente. Hay un fenómeno que pasa con las hormigas, que se llama el espiral de la muerte. El espiral de la muerte es que cuando las hormigas pierden su trazado, y como las hormigas son una sociedad realmente, ellas siempre andan en grupo, ellas no andan solas. Empiezan, si pierde su trazado, empieza a girar. Y como ellas siguen por el olfato, el olor, y si tú estás en un círculo, entonces se quedan en ese círculo. Y se quedan en ese círculo hasta que mueren. ¿Cómo no? Ese declive de Saúl, lo vamos viendo ahorita, tendrá que ver por lo que pasó en un principio, que el pueblo lo pidió y Dios le dio lo que el pueblo pedía. Mira, si nosotros, eso son cosas muy delicadas, porque muchas personas dicen, es que él no fue escogido por Dios, sino por el pueblo. Dios es el que permite todas las cosas y Dios es soberano. Dios, y a veces en las interpretaciones bíblicas tratamos de ser muy teológicos y yo creo que tenemos que ser un poquito más nosotros mismos. Dios, si me escogió a mí por su gracia y su bondad, yo en algún momento tuve que haber dicho, Señor, perdóname, ¿verdad? Y cuando yo tomo, como la mayoría de veces, una decisión mala, ¿es culpa de Dios o es mi decisión? ¿Ve? Entonces, ese es un punto muy importante y lo vamos a tratar más adelante. Cuando Samuel se escandaliza porque ellos piden rey, y vamos a leerlo, ese es un pasaje extremadamente importante. Vamos a adelantar. Disculpen que voy a hacer aquí un poquito de desorden. Eso está en Primera de Samuel 12, 20 al 22. Dice, Samuel dijo al pueblo, cuando el pueblo pide rey, pero lo pide de la manera equivocada, porque ellos querían ser como las otras naciones, ¿verdad? Samuel se lamenta fuertemente y Samuel dijo al pueblo, no teman. El pueblo, entonces, en ese momento en que Samuel les reclama esa actitud, el pueblo dice, Dios nos va a destruir, Dios nos va a castigar. Y dice, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal de pedir de manera inadecuada, no se aparten de seguir al Señor. Ya se equivocaron. Bueno, no se sigan equivocando, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no lo hace por nosotros, lo hace por Él, no desamparará a su pueblo. Pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Dios, por su misericordia, nos perdona. Y el pueblo, tú estás preguntando, aquí está la respuesta exacta. El pueblo se equivocó y Dios le dice, yo los perdono. Apártense del mal, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y lamentablemente, Saúl, si en algún momento llegó a ese punto, que está acá aquí, Saúl no tuvo ese corazón de arrepentirse delante de Dios. No tuvo esa disposición. El Señor, y así, esto es una aplicación estupenda en nuestras vidas. Todos los días, lamentablemente, yo me equivoco y peco contra el Señor. Pero el Señor me dice, mira, si tú te arrepientes de corazón, si tú cambias tu conducta y cambias tu camino y te vuelves de ese error, yo te perdono. Ya. Y Saúl no lo hizo. ¿Ve? Porque ahí vemos, o vamos a ver luego, entonces retomo, si es que algún día arranqué, ¿no? Cuando Saúl luego, más adelante, cuando pelea contra los amalecitas, ¿verdad? Y Samuel le había dicho, mira, todo lo que recojas en la batalla, mátalo. Y es un capítulo clave, porque Samuel llega y sale Saúl con su cara muy lavada. Hice todo lo que me ordenaste.
Y Samuel le dice, ¿y ese bramido que escucho? No, no, ese no fui yo, ese fue el pueblo. O sea, cuando nosotros somos descarados con el Señor, cuando pretendemos engañar a Dios, yo los puedo engañar a ustedes. Y ustedes me pueden engañar a mí, ¿verdad? Pero a veces, y a veces nos engañamos hasta nosotros mismos. Eso es algo increíblemente triste y común. Pero ¿quién puede engañar a Dios? Saúl dijo, yo no he hecho, él dijo, yo hice como tú me dijiste. Y no había hecho nada como Dios le había dicho. Y entonces Samuel le dice, no, mira, tú te equivocaste. Y dice, yo, no. Y Samuel le dice, así como tú te equivocaste, Dios ha decidido desecharte. ¿Y qué le dice Saúl en respuesta? Pero acompáñame para que la gente vea que tú estás conmigo. Él no le importaba a Dios. No fue. Entonces, en su corazón nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver luego que Saúl dice en el capítulo 16 que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu le atormentaba, permitido por el Señor. Dios es soberano. Es muy diferente, tenemos que hacer el inciso allí, que el Espíritu de Santo no se puede apartar del creyente, del verdadero Hijo de Dios. Porque este es un pasaje del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el verdadero cristiano, el Espíritu Santo permanece. Nosotros lo podemos entristecer, golpear, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Pero aquí, en el capítulo 16, el Espíritu de Dios se aparta y un espíritu atormenta a Saúl. Luego aparece la historia de Goliat y sale David. ¿Y cómo reacciona Saúl ante David? Con envidia. Su corazón siguió en el círculo de la muerte. ¿Ve? Luego el capítulo 19 trata de matar Saúl a David lanzándole una jabalina mientras él le tocaba para calmarlo. Versículo 20, Saúl trata de matar a su propio hijo Jonatán. Versículo 22, Saúl ordena matar a los 80 sacerdotes y más personas. Porque dice que 80 sacerdotes y otros más, ciudadanos de esa región. Saúl, capítulo 23, Saúl persigue a David en el desierto de Maón. Capítulo 24, David corta el manto David corta el manto de Saúl y Saúl le agradece y hasta llora y le dice, no vayas a matar a mis descendientes. Ya él sabía que David era el próximo rey. Y Saúl se arrepintió, se volvió. ¿Ve? David perdona la vida de Saúl en el capítulo 26 y Saúl le agradece, ¿verdad? Tú eres mejor que yo y te va a ir muy bien y tal. ¿Y qué hace en el capítulo 28? Va y busca a la hechicera de Endor. ¿Ve? Entonces, lamentablemente, la vida de Saúl fue de mal en peor. No hubo un cambio genuino en su vida. No hubo un arrepentimiento. No hubo un encuentro con Dios. ¿Y eso importará? No, me pregunto. ¿Eso importará? Si yo no tengo, y nosotros, hay que diferenciar, o sea, cuando creemos en el Señor, en el momento de la conversión, nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso no quiere decir que vamos a dejar de pecar, lamentablemente. Pero, y ayer pequé y ahora en la mañana, antes de venir para acá, ¿y entonces qué hago? Pues la vida del cristiano debe ser un constante arrepentimiento, búsqueda del Señor, porque pues todos los días fallamos ante el Señor, todos los días. Y a veces hasta uno, cónchale, ¿cuántos no nos hemos preguntado, será que yo no soy cristiano? ¿Será que yo no de verdad no conozco a Dios? Porque a veces cometemos unos errores, bueno, a veces yo cometo unos errores tan, y digo, wow, pero qué falta, que me...
¿Qué me sirve lo que estoy haciendo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Ve? Pero Dios, como leímos, le dice, arrepiéntete y yo te perdono. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es, ahí está el detalle, decía la gráfica. Ahí está el detalle. Que el corazón, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque, pues, lamentablemente no podemos dejar de pecar. Y lamentablemente Saúl no solamente no dejó de pecar, sino que su vida pues, fue dedicada al pecado. Y fue el, no vamos a entrar en que si es salvo o no, porque si no existiera Hebreos, yo dijera que Sansón no fue salvo, pero Hebreos dice que Sansón está mirándonos, ¿verdad? Si yo no tengo la autoridad ni el conocimiento tampoco, pero lamentablemente esa fue la vida de Saúl. ¿Y cómo termina? Y no he leído, caramba. Capítulo 31, ¿no? Alguien que lea, por favor, el capítulo 31 de Samuel. Disculpen. Ok. Los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros los alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Así que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día junto con sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot, y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y volviendo a Jabes los quemaron allí y tomaron sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. El Señor bendiga su palabra. Lamentablemente, Saúl sabía, porque es el capítulo 28, recuerden que en el capítulo 28 se le dice a Saúl que iba a morir el día siguiente en la batalla. Imagínense la carga emocional que pudo haber tenido él, ¿verdad? Pero esa era la voluntad de Dios. Y bueno, no me atrevo, pero yo, el Señor es bondadoso, Saúl no buscó. Podríamos decir, en alguna, estoy salteándome todo el, podríamos decir que en el capítulo 28 dice que Dios no le respondió a Saúl, que Dios no le respondió. Y por eso, no es la justificación, y por esa razón, él va hasta esa hechicera, ¿verdad? Pero el punto es, como ya lo he fijado anteriormente, es que esa búsqueda de Saúl, por lo que dice la escritura y por lo que pudiéramos decir, mira, Dios no le responde a la gente. ¿Cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te he tratado, cuántas veces te he llamado,
cuántas veces te he pedido. Y así como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas y no me escuchan, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor le pidió a Saúl? Y Saúl no le escuchó. Y de seguro esta vez que Saúl buscó a Dios, sería tal vez tristemente como las otras veces, ¿verdad? O como acá cuando, no, ¿cuál fue? Hubo un rey de Israel que dijo, yo no llamo a este profeta porque él siempre me profetiza mal, ¿verdad? Entonces, Saúl no buscó a Dios, porque de hecho luego, en Primera de Crónicas, capítulo 10, dice, así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió el consejo de una adivina, y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida al Señor y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Aquella búsqueda de Saúl a Dios sería que, como el mismo Señor les dice, con su boca hablan bien, pero en su corazón está lleno de mal. Y de seguro, por la vida que vivió Saúl, eso era lo que se manifestaba. ¿Ibas a decir algo? Iba a decir, tengo siempre recordando el contexto, pues, qué es lo que estaba detrás, o sea, la nación de Israel, desde los jueces, por otra parte de toda la historia, ¿no? De cómo la nación de Israel había caído una y otra vez, ¿no? Cómo consultaban, se mezclaron con las naciones paganas de su tiempo, y tristemente, o sea, vemos en toda esa historia como hombres que hasta Sansón, y muchos otros más, que a pesar de que conocían a Dios, se inclinaban al final pues a practicar las cosas que realmente no agradaban a Dios. Como habla de Saúl, o sea, de Saúl, como en ese momento de desesperación, quiso buscar a Dios, a la guianza de un hombre que supuestamente. Puede ser que realmente, supuestamente, para mí es lo mismo luego, como un cliché, una costumbre, puede ser que realmente quería a mi fin de escuchar de Dios qué iba a hacer en ese momento de angustia. Y como no recibió, pues, bueno, a buscar la vida de Endor, o sea, no justificamos tampoco, porque no es el hecho, ¿no?, de que queremos que un hombre que busca de Dios, también nosotros, a veces, muy fácil, a un alcohólico tú le dices, no tienes que tomar, porque te está haciendo daño, un alcohólico que está en una dependencia alcohólica, dice, sí, porque la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino. O sea, tratan de buscar pasajes en la Biblia para justificar sus malos actos, ¿no? No miremos nosotros de esa manera, ¿no? Con este punto, por ejemplo, hubo una hermana en la iglesia que ella muy consagrada al Señor, y llegó un momento en que su padre fue en Cuba, en la iglesia estaba yo, su padre cayó en una gravedad terrible, con una culebrilla, no sé si saben lo que es eso, ¿no? Chingue. Entonces, cuando se cierra, sí. Allá en Cuba, con los hechiceros, con invocaciones y demás, secan, paran, todo eso. Ella se vio en una situación tan difícil que el médico, el médico chino, el papá estaba allá en el teatro, el pellejo, la piel sobre los huesos, la recogida viejita pelea. Y se lo, una. Nosotros ya no podemos hacer más nada. Ni el médico chino sabe que este hombre, yo le digo, ve, la gente que la porta. Cuando ella me comenta eso, hermana, gente, tantas veces usted ha clamado a Dios y Dios te ha respondido ahora como la persona de su fe. Bueno, para hacer corto, se oró esa tarde, que tiene un hermano, oró por el padre. Para la gloria de Dios, al otro día, estaba el viejito sentado en su silla. El médico que vino lo vio y se me puso. Lo secó. Le había dañado tres capas del cerebro. Ya estaba desconocido, no hay salvación. Dios trató como ese viejito, le dio vida, vino al Señor, y ahí murió, ¿me entiende? Pero hago esta historia para que vean cómo se siente a veces uno, ¿me entiende?, cuando dice, bueno, tengo esta posibilidad por aquí, y a veces uno, pues, ¿no?
O sea, nos aferramos a la vida, nos aferramos, está bien, no está bien, pero es parte de la humanidad, y es ahí donde el creyente tiene que decir, es un Dios que está en control de todas las cosas. ¿Sí? Y quien le dio la vida al viejo es Dios, y él es quien la quita, y así está en control de todo. Sí. Pero es una buena enseñanza, pero ve la actitud que tomó Saúl, pero no para que nos aferremos a hacer lo mismo, porque muchos plantean, es salvo, no es salvo, no estamos entrando en el tema de esa pasión, pero dejemos los ojos. Bueno, lamentablemente, nosotros que somos venezolanos, vivimos y vimos la destrucción de nuestro país. Pero lo más curioso es que tú pasabas los domingos por las iglesias y no cabía la gente. Y eso me parecía a mí tan contradictorio. Pero el lunes tú veías la gente golpeándose, robando, un canibalismo. Nosotros vivimos allá, lamentablemente, un canibalismo, una destrucción de la sociedad. Y el domingo no cabía la gente en las iglesias. Porque muchas veces pretendemos buscar los beneficios de Dios, pero no a Dios. Saúl quería ser rey, quería seguir con vida, pero no quería a Dios como Dios de su vida. Y como acaba de decir el hermano, eso es algo que me pasa todo el tiempo y que nos pasa en el momento, porque esa es la prueba, la tentación. Si tú caes, se convierte en el pecado. Y todos lo sabemos. Y lo digo con tristeza, porque aún a sabiendas de eso, igual cometemos errores graves. Oramos al Señor por un trabajo, y el trabajo es el domingo. Y aceptas el trabajo. ¿Tú crees que ese trabajo te lo dio el Señor? Hermano, ese trabajo se lo dio el diablo. ¿Ve? Eso es así. O hay procesos. ¿Ve? El hermano Oscar, disculpe que lo mencione, está bien, acaba de llegar a la congregación, pero nosotros necesitamos un diácono. Vamos a nombrarlo. Las cosas no son así. ¿Ve? Entonces, a veces hay cosas tan evidentes y que nosotros, a nuestro beneficio, las obviamos. Saúl obvió todo lo que Dios le dijo. No podía salir bien la cosa. Lo que comienza mal, termina mal. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Y pasa. Y me pasa. ¿Cómo me pasa a mí todo el tiempo? Algo tan obvio y me equivoco. A tal grado que llega un momento en que Dios, bueno, en el capítulo, ese es el capítulo 15, Dios desechó a Saúl. Ya, no más, ¿verdad? Ay, ya que aparece 15:23. Ok. 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Ve? ¿Eh? Y Dios no le respondió más a Saúl. No porque Dios no quería, sino porque la actitud de Saúl no era una actitud sincera. No era un arrepentimiento de corazón. Había una confesión, porque él confesó públicamente, y él lo confesó públicamente por lo menos en dos ocasiones a David, perdona, ¿no? Yo era como una disculpa lo que él dio públicamente. Había una confesión. Había hasta una contrición. Él se dolió, de, oye, he pecado y tú vas a ser el rey. Pero no hubo una conversión. No hubo un arrepentimiento, porque su vida no cambió. Eso debe ser la aplicación que nosotros debemos tomar. Tener cuidado, porque el uso, el que practica el pecado, no conoce a Dios. Así dice Juan, claramente. El que está ahí practicando pecados, indiferente ante Dios, indiferente ante el llamado de Dios, no conoce a Dios.
¿Sí? Que el Señor nos guarde, que el Señor me guarde de esa situación, de ser indiferente ante el pecado, de ser apático, de acostumbrarme. Nosotros nos acostumbramos a las situaciones. El hombre es un ser que se acostumbra, se adapta. Que no nos adaptemos al pecado, porque después el pecado toma posesión, porque es una regla, un espacio desocupado por alguien va a ser tomado. Si mi corazón y mi vida no es ocupada por las cosas del Señor, el diablo, el mundo va a ocupar ese espacio. ¿Ve? No es algo que va a estar allí vacío, sino que si yo no soy lleno de la palabra de Dios y del Espíritu del Señor, ¿ve? Las otras cosas me van a contaminar. Aún así yo sea salvo, mi vida espiritual va a ser débil e infructífera. ¿Ve? Estamos hablando, llevándolo al término de alguien que es realmente salvo. Si yo soy inactivo, entonces el mundo va a tomar mi vida, al Satanás, y me voy a adaptarme y voy a acomodarme y no voy a ser capaz de decirle al hermano. Otra vez me pasó algo muy curioso. Llega un hermano y me dice, mira, ¿por qué no le dices a aquel que cambie esta cosa? Y le digo, pero tú te la pasas junto con él. No, pero es que él es muy delicado. Y ustedes son muy amigos, le dije yo. Pero es que a él no le gusta que le digan las cosas. Hermano, ese no es el tipo de hermano que yo necesito. Porque yo me equivoco mucho, demasiado. Y si el hermano es condescendiente, o vamos a pasarle la mano por la espalda, no ha pasado nada. No, así no son las cosas del Señor. ¿No? Este, el mensaje que yo estoy dando, el mensaje bíblico es anticultural. Porque hoy en día, en esta sociedad, no, ¿cómo se te ocurre que tú confrontes a alguien? Eso es una falta de educación, una falta de todo. Eres un dinosaurio. Pero eso es lo que me dice la Biblia. La Biblia me dice que fieles son las heridas del que ama. ¿Ves? Pasándome la mano por la espalda no me está haciendo un favor. Ni usted, ni me lo está haciendo a mí, ni usted como hermano está cumpliendo su responsabilidad. Y si lamentable, bueno, tal vez, dirá, bueno, yo soy de la vieja, yo estoy viejo, ¿no? Pero no nos hace un favor. Y si no, pues miremos cómo está el mundo con estas nuevas posiciones de ser tolerantes. Si eso funcionara, ok. Si esa forma funcionara, nosotros tendríamos que repensar la situación. Pero mire cómo está la sociedad. Y lo más importante es que eso no lo dice la Biblia. La Biblia me dice que llama a tu hermano. Hey, llama a tu hermano, ¿qué pasa? ¿Ve? Porque lamentablemente pues nos engañamos a nosotros mismos. Tenía por allí, me adelanté, esa negativa del Señor a atender a Saúl era porque Saúl había totalmente rechazado al Señor. ¿Ve? Totalmente rechazado al Señor. Y no solamente porque, y eso sería, aún así el Señor nos perdona. Pero él no tenía un corazón dispuesto al arrepentimiento, a cambiar su vida. Se quita la vida. Hace varios meses llegó Alexandra y me preguntó, ¿qué pasa con la gente que se suicida? Y yo le dije, no, pero no tiene una pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué pasa que un cristiano se suicida? Y te le dije, cónchale, allá en mi tierra, yo estoy muy viejo porque he hecho muchos cuentos, ¿no? En mi tierra hubo un señor que era pastor, y él perdió sus capacidades mentales, ¿no? Y como al año después de tal, total que ya no ejercía el pastorado, se suicidó y causó como conmoción allá, porque es un pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, la esposa y los miembros de la iglesia sacaron hasta un comunicado en la prensa diciendo que él ya tenía varios años fuera del ministerio, y que él había perdido sus capacidades mentales, sus facultades mentales. ¿Ok? Aún así, una persona que profesa la fe y se suicida es algo muy complicado. ¿Ve? ¿Eh? Porque es un pecado. Es un pecado. No, es complicado.
complicado mantiene cuando miramos desde el punto de vista de las obras. Claro. Tristemente, nosotros como pueblo de Dios, hablando de mi estudio también yo, nos toca muy de cerca, ¿no? Porque nosotros valoramos mucho lo que vemos, pero no vemos el corazón del hombre, y es ahí donde nosotros tenemos que dar un par, ¿no? Y no somos quienes para decir quién es salvo o no es salvo, ¿no? Porque si vamos a hablar, yo puedo decir quién es salvo o no es salvo, vamos a caer nuevamente, lo digo, en las obras, aunque Jesús en su palabra enseña que por los frutos los conoceréis, ¿no? Sí, hay cierto, ¿me entiende?, de comportamiento de los seres humanos que nos dan una, o dan una muestra de que esta persona realmente ama a Dios o no, ¿eh? O sea, podemos llegar a ese punto, pero ya el decir una persona es salva o no, y decirla por las obras, porque ese punto ha pasado en muchas iglesias, y se pasó lo mismo, la gente, hey, y fulana es salva. No, ¿eh? La Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá, y que es una vida eterna por medio de la fe puesta en Jesucristo. Si somos salvos, somos salvos, porque Dios nos eligió, la obra de elección es de Dios, no es de nosotros, y vemos mentir en Sansón. De ejemplo, como si vemos por las obras de Sansón, yo digo que son de cargo, pero cuando voy a los héroes de la fe, por ejemplo, la palabra dice la Biblia, dice, ahí aparece el que esté, aparece Sansón y muchos otros que no se mencionan, dice el pasaje. Entonces, no somos quién, no nos centremos en decir si este es salvo o no, centremos en que nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida para honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Que vamos a fallar? Sí, es la muestra de que necesitamos de Cristo. Amén. Somos débiles. Si no nos apoyamos en el Señor, vamos a fallar. Amén. Amén. Y bueno, dile, hermano, por favor. Bueno, tal vez agarrando varias ideas, ¿no? Juntándolas, tal vez tres cosas diferentes, pero yo creo que obviamente a lo mejor se amarran un poco. Una es esto de qué pasa con el suicidio, mencionando Sansón. Prácticamente Sansón se suicidó, parte de la enseñanza, ¿no? Entonces, interesante pensar en eso, ¿no? Por el otro lado, a veces, llegando al segundo punto, a veces pasamos mucho tiempo y es bueno, hay gozo en ello, hay valor en ello. Muchas veces pasamos tiempo pensando preguntas y comentarios teóricos. Y hay valor en ello. A mí me encanta este tipo de conversación. Pero a última hora tenemos que vivir. Vivimos en una vida real, de una vida aquí, en este momento. Entonces, la enseñanza práctica de la palabra es tal vez lo más importante que contestar la pregunta, ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, verdad? Buena pregunta, pero no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Y a veces eso nos pasa, que nos podemos perder en preguntas muy teóricas. Pero llegando a lo práctico, tal vez de lo que ha enseñado muy bien el hermano Julio hoy, es esto. Para mí la esencia de Primera y Segunda Samuel, a manera de libros, aparte de que es parte de la narrativa del trono de Dios, tenemos esto del reino. Pero aparte de esto, hay un contraste muy fuerte y muy evidente entre dos personas que una vive la voluntad, busca la voluntad de Dios a su manera. Contraste a alguien que busca la voluntad de Dios a la manera de Dios. Perfecto como fue, pecador como fue, pero el punto es ese, de que uno busca la manera de agradar a Dios a su manera y otro a la manera de Dios. Y si podemos ver ese contraste entre esos dos personajes, vemos mucho. Y eso ese es el problema con Saúl, y ese es el problema con nosotros como personas. Que día a día, semana con semana, yo soy tentado a hacer la voluntad de Dios a mi manera. Soy tentado, una vez más, a hacer la voluntad de Dios a mi manera. Nosotros como hispanos, nosotros como congregación, nosotros como personas, entendemos que ese es un gran problema para mi corazón. Y luchamos contra ello, creo que mucho, mucho aprendemos. Amén. Bueno, entonces, no sé si respondimos, pero bueno, ese es el punto de vista, es que solamente Dios sabe las cosas y Él es soberano, ¿verdad? Entonces, para concluir, para cerrar la idea, Proverbios 1 dice, y es un llamado a que nosotros evitemos esas situaciones como las de Saúl, de estar en contacto constante con el pecado, porque no nos va a hacer bien para nada. No nos habituemos al pecado, ¿ok? Porque he llamado, dice el proverbista, hablando de, hoy dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Le dice, creo que es Proverbios 1:4,
Dame, hijo mío, tu corazón. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿No? Entonces, pero en el versículo 24, el mismo capítulo 1 de Proverbios, ese proverbista que le dice que le dé el corazón para que entienda la sabiduría, le dice, porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También, dice el Señor, yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormento lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Eh? Y Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de justicia, ¿verdad? Y santo. Es santo, santo, santo. Entonces, lamentablemente, Saúl, tal vez, y ya con esto cierro, siempre puso sus propios intereses ante los intereses de Dios. Él buscó su beneficio ante los antes que los beneficios de Dios. El reinado de Saúl debería ser para alabanza de Dios, pero fue para alabanza de él, para su gloria. Hasta una estatua se erigió, ¿verdad? Nunca hubo en él un verdadero sentido de arrepentimiento. Y eso lo llevó a descender en su espiral de la muerte y facilitó el cometer errores y el justificarse. Como soy yo, cometo un error y me justifico. Eso debe atemorizarnos. ¿Por qué? Porque entonces me invocarán y no responderé. Me buscarán con diligencia y no me hallarán, dice el Señor. Vamos a orar. Pues, me gustaría también, si hago un momentito, yo creo que es importante también no separar lo que acabamos de ver, no solamente en este capítulo, sino en todo Samuel, el hecho de lo que Dios le había dicho al pueblo que iba a pasar en Levítico 16 y Deuteronomio 28, donde él había dicho que según cómo ellos anduvieran con respecto a obediencia a él, Dios lo iba a tratar. En otras palabras, era si el pueblo era obediente y honraba al Señor, iban a triunfar sobre sus enemigos, iban a ser prósperos, el Señor lo iba a bendecir. Pero lo mismo, la severa consecuencia iba a ser lo mismo, pero en lo opuesto, si ellos desobedecían, no honraban al Señor, no sacaban a los dioses de la tierra prometida. Y los jueces, o sea, después de Josué, cuando entramos a jueces, fue todo que se apartaron del Señor, era pura destrucción, ida y vuelta. Se levantaba, lo libraba a alguien, pero volvían a caer, lo mismo. O sea, volviendo a los 26 y 28 de Levítico y Deuteronomio. Esto también, cuando ya entramos al reinado, incluso después del reinado, después de David, vemos que sigue siendo la historia de Israel. Acá vemos un rey que empezó bien los primeros capítulos, después cayó, se apartó del Señor y terminó como acabamos de ver ahora, al punto que los enemigos estaban mostrando la cabeza a él, habían colgado el cuerpo de él. Entonces, eso no solamente era mal para el pueblo de Israel, que se dispersó, que los filisteos tomaron su ciudad, sino que también hablaban y blasfemaban de Dios, poniendo a los dioses de ellos como el Dios que había dado la victoria y que estaba por encima de Jehová. Entonces nosotros vemos acá las palabras que el Señor había dicho y cómo se está cumpliendo esto. Después, claro, viene David y ahí se restituye el pueblo. El Señor es engrandecido, después viene Salomón, construye el templo en su esplendor. Pero después vemos otra vez. Entonces, a modo de conclusión también, para ver no solamente el capítulo 31, sino todo el libro de Samuel, que él, Dios demostró verdaderamente que si el pueblo era fiel, lo bendecía, y si no, no. Y de una forma similar, también eso, claro, nosotros no es que seamos Israel o que estas palabras se aplican directamente para nosotros, pero sí hay una cierta connotación entre la obediencia al Señor y ser prosperados en nuestro diario caminar con Él. Y yo creo que eso es algo que se puede resaltar quizá en un punto práctico de lo que acabamos de ver, y bueno, que se va a ver más ya en Segunda de Samuel, pero quería también compartir eso. Gracias. Amén.
Ángel, ¿puedes orar para, por favor, cerrar? Padre, gracias, Señor, por estas semanas del estudio del primer libro de Samuel. Gracias porque tu Espíritu Santo lo ha utilizado para nutrir nuestras mentes, nuestros corazones, siento de tu palabra. Gracias por cada uno de los maestros que tomó de su tiempo para preparar las clases. Gracias por los hermanos que tomaron de su tiempo para venir a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido un tiempo de bendición, un tiempo de desafío, donde tú nos instas, Señor, a escudriñar tu palabra para descubrir las riquezas y los tesoros que hallamos en ella. Te pedimos que prepares nuestros corazones para lo porvenir, que le dé sabiduría y fortaleza a los maestros, y nos des a nosotros, los que venimos a escuchar, la disposición y el entendimiento para aplicar y entender tu palabra. Gracias por este tiempo. Recordamos nuevamente cada una de las peticiones y confiamos, Señor, en tu providencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.